Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y hoy te traigo un circuito que te va a encantar. Así que nada, corre, ponte las zapatillas, llénate de energía, que esto empieza ahora mismo. Como siempre te digo, lo más importante, el calentamiento y el estiramiento. Así que nada, no perdamos tiempo y empezamos ya. Manos a la cintura, empezamos dándole movilidad a todo nuestro cuerpo. Cabeza a un lado, al otro, vamos, decimos que no. Ahí, ahí, abajo, ahora y arriba, diciendo que sí. Muy bien, venga, dos más. Y aquí, hombros y una y dos. Y nos movemos un poquito. Cuatro, vamos, cinco, seis, siete, hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Como si quisiéramos tocar las paredes. Vamos, un lado, otro, un lado, otro, un lado, otro. Brazos aquí y abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Abrimos y cerramos. Abajo, arriba, abajo, arriba. Vamos, vamos, vamos. Aquí, eso es. Y un poquitico de sandita para nuestro cuerpo. Ahí la caderita. Venga, venga, venga. Y al otro lado. Una y dos. Y tres y cuatro. Y la marcha que nunca falta. Vamos aquí y marchamos. Una y dos y tres y cuatro. Y agarramos como si estuviésemos bailando aquí a nuestra pareja. Un lado, otro lado, vamos. Aquí movemos un poquitico la cadera. ¿Qué vas a dar? Tú muévela. Mueve todo el cuerpo. Esto es para divertirnos y para pasarlo bien. Y cambiamos. Aquí. Muy bien. Un lado y el otro. Un lado, un otro. Manos a la cintura y vamos hacia el techo. Ahí, ahí, ahí. Venga, ahorita vemos hacia el frente, moviendo bien esos hombros. Y adelante. Una y dos. Venga, tres y cuatro y cinco y seis y siete y ocho. Y ahora hacemos como si estuviésemos haciendo una especie de sentadilla. Pero aquí sexy. Una y dos y tres y cuatro hacia arriba. Una y dos y tres. Una más. Abajo. Dos. Tres y cuatro. Arriba. Una y dos y tres y cuatro. Subimos un poquitico las rodillas. Nada. Apenitas. Que estamos calentando. Esto simplemente para subir nuestras pulsaciones, para entrar en calor, empezar a darle movilidad a todo nuestro cuerpo, a todos nuestros músculos. Así que nada. Aquí, pasándolo bien. Eso es. Al frente. Y una y dos y tres y cuatro más. Una y dos y tres y cuatro. Y dos aplausos. Dos aplausos arriba. Abajo. Arriba otra vez. Abajo. Arriba otra vez. Abajo. Arriba otra vez. Y márchalo, márchalo. Márchalo, márchalo, márchalo. Aquí. Ahora serios. Así, como si estuviésemos en un desfile militar. Una, y dos, y tres, y cuatro. Y ahora más relajados. Aquí. Más relajados esa marcha. Y una, y dos, y tres, y cuatro. Y ahora las piernas. Una, y dos, y tres, y cuatro más. Dame cuatro más. Una, y dos, y tres, y cuatro últimas. Venga. Una, y dos, y tres. Y salten un poquito aquí. Una, y dos, y tres, y cuatro. Una, y dos, y tres, y cuatro. Y una, dos, tres, cuatro más. Una, dos, tres, cuatro últimas. Una, dos, tres y cuatro. Suelta el cuerpo. Suéltalo todo. Suéltalo todo. Libérate. Ahí, 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 ahí. Venga, 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 venga. Y dos, y tres, y cuatro más. Una, y dos, y tres, y cuatro. Y movemos los tobillos. Pero primero una marchita. Una, y dos, y tres. Y ahora sí los tobillos. Un lado. Tres y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y hoy el circuito viene con todo. Nos vamos a mover mucho, vamos a dar unos saltos. Así que nada, tenemos que estar bien calientes. Así que nada, cambiamos. Vamos con el otro tobillito. Y esto va a empezar en nada. Así que nada, recuerda, importante, tener siempre cerca tuyo, además de un pañito, para secarte el sudor, una botellita de agua. Siempre hay que hidratarse. Tobillos ahora hacia el otro lado. Muy importante la hidratación, siempre,
siempre es importante. Así que nada, pues yo digo que ya estamos calientes. Así que esto hay que empezarlo ahora mismo. Venga, 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 vamos allá. Ya te dije al principio que el circuito de hoy viene con todo, así que nada, vamos a empezar con unas sentadillas y además unos golpes de boxeo, como de boxing. Así que nada, venga, vamos a por ello. Piernas a la anchura, un poquitico más de la anchura de nuestra cadera y de nuestros hombros. Y bajamos y damos dos puñetazos arriba. Así que nada, preparados en 3, 2, 1. Ahora, arranca. Una y una, dos, otra vez. Una, dos, vamos. Tres, una, dos, vamos. Cuatro, una, cinco, venga, una, seis. ¿Qué cuántos son? Pues nada, mi número favorito. 20, venga, 8, venga, 9, venga, 10, vamos, eso es, 11, vamos, y 12, vamos, abajo, 13, venga, 14, vamos, y 15, vamos allá, eso se termina, vamos, venga, eso es, venga. Venga, vamos. Y yo creo que son los más. Vamos. Una y eso es. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Unos, skipping. Aquí. Una, dos, vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más. Y diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, venga. Continuamos con nuestro circuito de alta intensidad y ahora nos toca aquí en el suelo, ¿vale? Nos vamos a colocar en posición de plancha, así que nada, ya vas a ver lo que vamos a hacer. Recuerda, abdomen contraído, glúteos contraídos, manos a la anchura de nuestros hombros. Y es una, y dos, y tres, y cuatro rodillas. Una, dos, tres, y cuatro. Cuatro más. Una, dos, tres, y cuatro. Rodillas. Dos, tres, y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Rodilla. Dos, tres y cuatro. Vamos. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Vamos. Una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Vamos. Una, dos, tres y cuatro. Vamos. Una, dos, tres y cuatro. Vamos. Una. Rodillas, tres, última, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres y cuatro. Muy bien, segunda parte de nuestro circuito terminado, vamos a por la tercera. Vamos a saltar un poquito más, así que nada, vamos a hacer ahora mismo unos patinadores. Vamos a ver qué tal, y luego unos jumping jacks, así que preparados, listos, que esto empieza ahora mismo. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, venga, quince, 17, vamos, 19 y 20, jumping jacks. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, y una, dos, tres y cuatro, cinco, 6, 7, 8 y nos quedan 4 porque son 20. Y rodillas. 2, 3, 4. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ajá. Eso último fue de sorpresa. Así que nada. Tercera parte de nuestro circuito. Listo. Vamos a por la siguiente. Vamos por nuestra cuarta parte de este circuito. Nada, vamos a hacer unas sentadillas caminadas. Lo vamos a ir de lado y lado, ¿vale? Y después te tengo una sorpresita de alto impacto. Así que nada, ya estás avisado. A prepararse. Nos bajamos aquí en sentadilla y vamos. Una y dos al otro lado. Una y dos al otro lado. Una y dos. Bien, eso es. Esto es rápido. Pasa rápido. Venga, 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 venga. Ay, venga. Ay, venga. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas? Recuerda, abdomen siempre contraído. ¿Vale?
la espalda lo más derecha posible. Me voy de lado para que me veas. Aquí, mira, mira. La espalda lo más derecha posible. No estoy aquí flexionada, ni haciendo cosas raras con el cuerpo, ni nada. Derechita, aquí todo el tiempo, ¿vale? Es muy importante, súper vital, realizar, intentar realizar los ejercicios de la forma más correcta. Si tienes que ir más lento, pues va más lento, no pasa nada. Que no puedas hacer la cantidad que te pide el instructor, tampoco pasa nada. Haz menos, pero hazlo bien. Ejercicios de calidad. Vale, venga, dos más. Y una, dos. Y la última. Muy bien. Vamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Unos jumping jacks. Con rodilla. Una, dos. Con rodilla, venga. Una, dos. Con rodilla, venga. Una, dos. Con rodilla, eso es. Una, dos. Con rodilla, dos más. Una, dos. Con rodilla, eso es. Una, dos. Y una, y dos. ¿Listo? Vamos para la siguiente parte. Seguimos con nuestro circuito de alta intensidad. Y ahora toca nuevamente el suelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas planchas y unas flexiones. Lo vamos a combinar, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a prepararlo. Primero con la plancha. Colocamos nuestros codos. Abdomen contraído, glúteo contraído. Ya que nos quedamos un ratito. Apenitas unos 30 segundos. Lo voy a contar aquí con mi reloj. Ya sabes que el tiempo se va volando. Así que nada, venga, 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 venga. Son 30 segundos apenas. Vamos que podemos, venga. Venga que tú puedes. Claro que sí. Venga, ya queda menos. Queda poquitísimo. Venga, 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 vamos, 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 vamos. Queda poco, queda poco. Abdomen contraído, recuerda. Glúteos contraídos. Venga, vamos. Nada, 5 segundos más. Una, dos. 3, 4 y 5. Vamos arriba. Apoyamos nuestras rodillas al suelo y hacemos unas flexiones. Son 10 nada más. Y 1, bien hechas. 2, vamos. 3 y 4 y 5. Vamos. 6. Abdomen contraído también. Vamos. Venga. Esto ya casi se termina. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Una más. Muy bien. Y volvemos a nuestra posición de plancha. Aquí, venga, 30 segundos más. Venga, que lo vuelvo a contar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que podemos. Venga. Esto se termina. Esto lo tenemos ya casi. Esto ya está casi terminado. Venga. Vamos, vamos. Que el tiempo se va volando. Recuerda, siempre te lo digo. Abdomen contraído, glúteos contraídos. Aquí, lo más derecho. Recuerda, si te duele mucho, si no puedes, si sientes que se te está flexionando el cuerpo, pues nada, pues lo paras. Y lo haces en 3 repeticiones. 10 segundos, luego otros 10 segundos y así. Poco a poco vas construyendo la base, ¿vale? Ya poquito. Mejor hacer menos, pero hacerlo bien. Vamos allá. Y esto ya se ha terminado. Así que nada. Pues venga, tenemos esta parte ya lista. Vamos a por la siguiente. La última parte de nuestro circuito de alta intensidad. Y vamos de lado. Una, dos, tres, cuatro. Como si quisiéramos tocar las paredes. Y aquí abajo. Vamos, vamos, vamos. Que quema, ¿eh? ¿A que sí? Venga. Vamos, vamos. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos. Ocho, siete, seis, cinco. Venga, que queda poquito. Dos. Uno, dos más de regalo. Vamos con el último ejercicio de nuestro circuito de alta intensidad. Y no hay mejor forma de terminar este circuito sino que con mis abdominales favoritos. Y esos son las tijeras. Así que nada, nos acostamos en el suelo. Manos a los lados o bien debajo de los glúteos o al lado de los glúteos. Yo lo coloco siempre aquí al lado de los glúteos, ¿vale? Así que nada, aquí las piernas como si quisiéramos tocar el suelo. Pero no lo tocamos, ¿eh? No hagáis trampa. Son 20 repeticiones. Venga, una, dos, tres. Abdomen contraído. Vamos, vamos, vamos. Que esto quema. Venga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco más, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Excelente trabajo que hemos hecho hoy juntos. Así que nada, nos preparamos para
el estiramiento. Venga, vamos con ánimo. Hemos terminado nuestro circuito de alta intensidad, así que vamos a estirar un poquitico, ¿sí? Empezamos con el cuello, a un lado, suavecito. Muy bien, vamos al otro lado. Eso es. Sin forzar el cuello, miramos abajo. Y ahora arriba. Bien, vamos con los brazos. Primero uno. Eso es. Y luego el otro. Aquí. Perfecto. Ahora nos ayudamos un poquitico de la pared. Y cuidado por aquí con el cuadro. Presionamos la pierna de apoyo. Y estiramos aquí el cuádriceps. Muy bien. Recuerda que cuando soltamos la pierna, la soltamos lentamente. No la hacemos bruscamente, ¿vale? Soltamos nuestra pierna despacito. Y estiramos aquí abajo. Venga, muy bien. Hoy hemos dado saltitos y hemos hecho muchas cosas. Y tenemos que estirar bien nuestro cuerpo. Cambiamos de lado. Flexionamos nuestra pierna de apoyo y estiramos aquí el cuádriceps. Muy bien. Eso es. Abajo la pierna, suavecito. Y estiramos. Tienes que sentir aquí el estiramiento en toda esta parte, en toda esta zona del femoral, ¿vale? Ahí es donde vas a notar ese estiramiento. Muy bien. Y nos preparamos para respirar. Una, ahí, bien grande. Dos, muy bien. Y la tercera, la más grande de todas. Y soltamos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Así que nada, espero verte en el siguiente circuito. Adiós.